Yo estoy haciendo un nuevo video para el canal y hoy voy a ver The Strip and no, qué cosa es eso. A ver, la China Pinocho estripando de historia. A ver, acá está. Bueno, antes de empezar el video, chicos, quiero aclarar que esto me lo dijeron unos amigos así, en la que cuando fui a prepararme así, me dijeron que haga un video así de Pinocho, una video reacción. Y nada más acá lo tengo y vamos a ver el video en 3, 2, 1, ya. ¿Qué cosa? ¿Por qué hemos vuelto a Italia? Ravioli, farfalla, el papa, espagueti, los italianos. ¡Mamma mía, el perro se comió la mía pizza! Ya vi pizza. Esto, pero oh, igual me encantó de risa. Historia con Pascuini y Rodrini. Hoy os traemos la historia de esta desgracia con patas. Pinocho, un gran carpintero, un buen día se encontró un trozo de madera que gritaba de dolor. Se lo dio a Gepetto, un vecino pobretón. Decide construirse un muñequito muy molón. Se levantó y le suelto un patadón. Ay, está corriendo en el nudo. En bola se le ve la cara a un soldado, se lo encuentra. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué os meto yo? Pobre Pinocho. Cuando vuelve a casa, en el techo se encontró ahí está un niño parlanchín que quiere darle una lección. Tienes que admitir que ha sido un poco malo. Agarra un martillo y espera, ¿qué? Lo se lo cargó. Pobre Pepito lo mató. Limpa Pepito. Sí, niños, el autor de Pinocho le describía como una desgracia de la humanidad y un auténtico criminal. Tras reventar a Pepito Grillo, decide echarse una siestecita junto al fuego. Como es de madera, sus piernas acaban ardiendo y Pinocho ya había venido a los bomberos. Hasta que Gepetto puede salir de la cárcel. Pinocho se disculpa y le promete estudiar. Gepetto se lo traga y muy contento va a comprar un libro de texto que lo tiene que pagar. Vendiendo su abrigo, ya no le quedan más. Pinocho lo vendió para irse a ver un show. Ahí está Gepetto. Pero el chico es tonto y se encuentra un zorro y un gato que evidentemente le quieren robar. Tienes que enterrarlo para que salga un árbol de dinero infinito y no tendrás que trabajar. Y además de Pinocho no termina de entender la situación, así que el zorro y el gato deciden ahorcarlo de un árbol y acabar con esto. ¿Cuánto hace? No, y se muere ahí en un árbol él solito. Pero una da buena con el pelo morado lo baja del árbol, decidido a salvarlo. Tres doctores le examinan. Este niño no está mal. Y aunque está un poco grillado, dale una oportunidad. Bueno, a mí me tiró un martillo a la cabeza. Es cierto. Resucitó y enseguida les mintió. Obviamente. Y su nariz súper larga se volvió. Este niño no aprende nada. Nada más salir, el zorro le vuelve a robar. Ante un juez gorila va corriendo a denunciar. Niño, estás todo loco, te tendría que encerrar. Le meten en la cárcel y le vuelven a soltar. Vuelve a su hogar, pero su papá no está. La la ilara, la ilara, ilara, ilara. Yo no me doy gracia. Buscarte, pero terminó siendo devorado por un monstruo aterrador. Cuidaré de ti si me prometes, por favor, que vas a dejar de ser un niño tan cabrón. Ajá, lo vemos. La ilara, 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 ilara. Y se fue al colegio a ser un niño. A ver, eso es un dibujito, ¿cómo se llama? Ahí está Luffy. Recordad, amigos, os quedéis dormidos mientras os arden las piernas, que eso da mucho dolor. ¿Espera qué? Pobre Pinocho, gente. Bueno, gente, acá no voy a terminar esta canción. Por cierto, falta poco para que se estrene Sonic. Por eso está en modo de... Esta es la isla de donde vengo. Tenía de todo. Sus playas de arena, sus cataratas cristalinas, acceso público a los buques. Ahí nunca tuve que correr para coger el autobús del cole, porque me cruzaba la isla entera en menos de 2 segundos. Y además no había coles. Ya lo sé. Vaya pasada de isla, ¿no? Verás, mientras me estampaba contra las aguas heladas del Pacífico, he caído en unas... Bueno, no encontré ningún video que nos animara. Para terminar este video voy a ponerles un rap, o sea, un rap para que vean. A ver. Pronto.
equivoqué. A ver, me equivoqué de escribir. Voy a poner el metro. Sí. Ajá. ¿Y esto qué es? Ah, sí. Bastante impresionante. ¿Qué es lo que estás viendo? Encogí, enjuague bucal. ¡Toma eso! A ti también te encogí. What the fuck? ¿Aló? Ah, ya tengo el rayo reductor. No, no estaba jugando con él. ¿True? No, no me hagas reír, no. Posdata, no tendrá la luna jamás. Y posdata, cuando haya acabado con él, va a duplicar mi edad. Luego te hablo. Acá está. Yo le digo cabezón, ya que por tu eso. Este me encantó. Aviso. Es okay. Obligatorio el uso de unos auriculares o cascos para que la calidad... Si ustedes llevan audífonos o cascos o algo así, pues ustedes están disfrutando. ¡Frikis combates de rap de mis huevos! No se me había reído, gente. ¡Gru! ¡Versus! ¡Vamos! Listo para batallar en rap contra este Mr. Easy con problemas neuronales. Yo soy el mejor villano, no te puedes comparar. Mientras yo robé la luna, tú perdías con Metro Man. ¡Qué mal! Tanta cabeza para tan poco cerebro. Al menos soy un buen padre, tú eres más flow que mi perro. Amigo, se llama Minion, se ve que os copiasteis, pero mis Minions tienen su propia peli y tú quebraste entero. ¡Silencio! Porque Mega Man ya está aquí. Vio que tu estupidez es más larga que tu nariz. He matado a Metro Man y ahora te mataría a ti. Por muchos Minions que tengas, no le ganan a Servil. Mi genio es mucho más mayor, no puedes superarme. Yo al menos tengo frente y es grande igual que mi grande. Soy mucho más malvado, tú te volviste un cobarde y un villano fracasado al que no le quiere su madre. Como te rapa de verdad, tú no puedes, no me comes, verdad. Cuando saque mi hermano te congela la mina y larga como tu venida. Y la tuya con la película me hace matar a un millón de suerte. Llama a mi niña para hacer una batalla con pegando a la tica. Cállate que ya ni la soledad. Yo soy villano y héroe, al mismo tiempo me prefiere. Intentas vencerme en este rap, pero no puedes. Tres entregas, casi cuatro, tú no crees. Si no fuera por este rap, ni sabía quién eres. Mira quién habla, es que voy a mucho, Gru. Antes prefiero ser azul con cara de avestruz. La luna fue quien ganó a Vector, no lo hiciste tú. En cambio, mis puños en tu cara sí que harán pum. Tu segunda y tercera peli son la mierda. Mejor que ser villano se te da ser mi guía. Hoy me vas a tener mucho más miedo que a Pekín Ferra. Por cierto, te veías muy guapa de a la princesa. Cállate, ignorante, si yo eres otro pedante. Si hasta vestido de princesa soy más elegante. No voy de trajecitos como tú tan transexuales. Ya me trofeo para dejar mis iniciales. Lo que está tan solo te está sentando muy mal. A diferencia de ti, conozco la felicidad. A ti ya nadie te quiere, tus planes fracasarán. Por cierto, me ha dicho Roxanne que ella nunca te amará. Ella no me amará, igual que a ti tu mamá. Sin el doctor me daño, tú no vales nada. Vengo a partir en track, lo hago como tu padre. Acabaré contigo como acabo el show de Brad. Trabajaste capturando malos y te despidieron. Tu currículum en blanco, cual traje de tu género. Ahora tienes a Lucy, fijo que te pondrá los cuernos, Gru. Recuerda, tu fracaso es sempiterno. ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Bueno, gente, acá voy a dejar el rap. Espero que les haya encantado. Bueno, espero que... no sé qué dije, pero... espero que les haya gustado este video. Y nada más les dejo que vean el video. Hasta luego.